Buenos días, chicos. De primero C, bienvenidos a su clase de artes. Vamos a empezar a conocer, bueno, hacer un recordatorio de las figuras. Como recordarán, las figuras son como circulitos pequeños y esas son como una simbología en la música. Y si recuerdan, pues están las figuras, la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. Bien, entonces vamos a hacer un poquito de recordatorio. Les voy a dejar una actividad hoy miércoles 27 y vamos a hacerla para recordar un poquito, porque de ahí vamos a empezar a checar nuestro ritmo de esas figuras. Como recordarán, pues la redonda pues equivale a cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. La blanca a dos tiempos, 1, 2. Y la negra, un tiempo. La corchea, medio tiempo. Y la semicorchea, un cuarto de tiempo. Bien, vamos a recordar un poquito para que me entiendan un poquito qué vamos a hacer. Bien, hoy es miércoles 27. Y esto es lo que vamos a recordar. Las figuras simples. Entonces aquí tenemos pues esta, la de arriba se llama redonda. Y equivale a cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Y la blanca equivale a dos tiempos. 1, 2. ¿Sí? Y la negra equivale a un tiempo. 1, 1, 1. Entonces, la corchea equivale a un cuarto de tiempo. 1, 1, 1, 4, medio tiempo. Y la semicorchea equivale a un cuarto de tiempo. 1, 1, 1. Un poquito más rápido. Entonces, cada figura equivale a los tiempos que tenemos que marcar. ¿Sale? Entonces, pues también vimos las figuras simples y figuras compuestas. Las figuras compuestas se le agregaba un puntito. Aquí está, mire. Figura simple, simple, redonda, dos tiempos. Y la figura compuesta, esta es la redonda y con un punto, son dos tiempos más la mitad de la redonda, que equivale a dos. Mitad de dos, uno, entonces son tres. Aquí tenemos la blanca. La blanca vale dos tiempos. 1, 2, que son dos negras. Por cada negra equivale un tiempo. Y aquí la blanca más un punto, el puntito, pues son dos tiempos. 1, 2. Y la mitad de lo que vale, 1, 3. Tres negras. Y la simple, la negra, pues equivale a dos corcheas, porque cada corchea equivale a medio tiempo más medio tiempo igual a un tiempo. Pero aquí la negra con un puntito equivale a la mitad de su tiempo. Entonces serían lo mismo, dos corcheas más la mitad, una corchea, tres corcheas. ¿Vale, chicos? Entonces la actividad de hoy, aquí tenemos la actividad de hoy, tenemos que hacer esto, ¿sí? Aquí tenemos, este hay que imprimirla, esta hay que imprimirla, o la pueden dibujar en su libreta, no hay problema. Y acá ahorita en el video de Natalia les voy a explicar cómo un ejemplo y ya ustedes hacen lo demás, ¿sale? Aquí la redonda equivale cuatro tiempos, división. Aquí vamos a poner dos blancas. Y aquí subdivisión, cuatro negras. Y con puntillo, la redonda pues equivale a cuatro tiempos. Pero con un punto, ¿sí? Con un punto serían dos blancas más la mitad de un tiempo serían tres blancas. Aquí ponemos tres blancas. Y la subdivisión, pues cada blanca equivale a dos tiempos, cada blanca equivale a dos tiempos, cada blanca a dos tiempos, que son puras negritas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos. ¿Sale? Así le vamos a hacer. Esta es la actividad de hoy, chicos, de hoy, miércoles. Y pues espero que se encuentren bien y cuídense mucho, y vamos a vernos ahorita en la tarde en el video de las respuestas a ver cómo les quedan. Que estén bien, cuídense mucho.